Con su permiso, presidente. Acuerdo de la mesa directiva de la 64ª legislatura local por la que se presenta la propuesta al Pleno del Congreso del Estado de la Comisión Especial para la Sustanción del Expediente Parlamentario 64º SPPJP 014, diagonal 2023. Asamblea Legislativa. La mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracción 24 y 62 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, novena, fracción tercera, 10, apartado B, fracción séptima y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado y demás relativos y aplicables, 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se presenta la propuesta ante el Pleno de este Congreso de la Comisión Especial encargada de recabar pruebas relativas con el asunto que se tramita dentro del expediente parlamentario 64º SPPJP 014, diagonal 2023, mediante el cual el ciudadano José Humberto Gil Domínguez Mendoza promueve solicitud de juicio político en contra de Antonio Romero Rodríguez en su carácter de presidente municipal del Ayuntamiento de Coapiaxtla, Tlaxcala, bajo los siguientes consideraciones. Primero, con fecha 28 de abril del presente año, el C. José Humberto Gil Domínguez Mendoza presentó voluntariamente ante esta 64ª legislatura denuncia de juicio político en contra de Antonio Romero Rodríguez en su carácter de presidente municipal del Ayuntamiento de Coapiaxtla, Tlaxcala, por posibles o presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias o cualquier otro que se le asemeje al mismo cometido en su calidad de servidor público. Segundo, que con fecha 4 de mayo del presente año, el denunciante comparece ante el secretario parlamentario de este Congreso para ratificar su denuncia tal como lo dispone el artículo 24 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. Tercero, que mediante oficio número SP00631-2023, de fecha 5 de mayo del 2023, suscrito por José Eliseo Hernández Sánchez, secretario parlamentario de este Congreso, dio cuenta a la presidencia de esta mesa directiva el expediente 64º SPPJP 014-2023, aperturado para atender la solicitud en comento, en apego a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, por cuanto hace al procedimiento. Cuarto, el juicio político es un procedimiento jurisdiccional iniciado a partir de una denuncia que puede formular cualquier ciudadano, cuya instrumentación ha sido encomendada al Poder Legislativo y que tiene por objeto la investigación de las conductas de los servidores públicos de alta jerarquía a que se refiere el artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a efecto de determinar la responsabilidad política puesta de manifiesto en dichas conductas y aplicar las sanciones correspondientes. Quinto, que es el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para desarrollar el procedimiento de juicio político que presenten los ciudadanos ante el Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 21, 23, 24 y 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. Sexto, consecuentemente y de acuerdo al artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, es menester constituir una comisión especial de legisladores electa por el Pleno del Congreso del Estado como órgano encargado de recabar pruebas relacionadas con el asunto dentro del expediente multicitado. Séptimo, que la mesa directiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se encuentra facultada para presentar al Pleno del Congreso del Estado la propuesta de la comisión especial para conocer sobre una denuncia de juicio político. En virtud de lo anterior y en apego a las facultades de esta soberanía, por cuanto hace a nombrar comisiones especial de conformidad en lo dispuesto por los artículos 9, fracción tercera, 10, inciso B, fracción quinta, 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado y 25 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado presenta la siguiente propuesta con proyecto de acuerdo. Primero,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracción 24 y 62 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 9, fracción tercera, 10, apartado B, fracción séptima y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado y demás relativos y aplicables, 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se crea la Comisión Especial de Diputados encargada de sustanciar el procedimiento de juicio político bajo el expediente parlamentario número 64 SPPJP014/2023, promovido por el ciudadano José Humberto Gil Domínguez Mendoza, por el que solicita juicio político en contra de Antonio Romero Rodríguez en su carácter de presidente municipal del Ayuntamiento de Coapiezcla, Tlaxcala, misma que queda integrada de la siguiente manera. Presidenta, diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal. Diputado José Gilberto Temolchin Martínez, vocal. Diputada Mónica Sánchez Angulo. Segundo, para el debido cumplimiento de los objetivos de la Comisión Especial, esta tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales que refiere el artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para sustanciar el procedimiento de juicio político 21, 23, 24 y 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. Tercero, se instruye al secretario parlamentario turne a la comisión especial creada el expediente parlamentario citado en el primer punto del presente acuerdo, a fin de que, en forma coadyuvante con la promovente, en un término de 15 días hábiles posteriores a la fecha en que se celebre su sesión de instalación, recaben pruebas relacionadas con el asunto y, al concluir ese término, formulen el informe correspondiente y lo remitan a la presidencia de la mesa directiva para los efectos conducentes. Cuarto, se instruye al secretario parlamentario del Congreso del Estado para que a través del actuario parlamentario comunique el presente acuerdo al diputado presidente de la comisión especial creada y asimismo lo publique en los estrados de la propia secretaría a su cargo, mediante cédula de notificación, levantando constancia de ello para los efectos legales a que haya lugar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal, a los 30 días del mes de mayo del año 2023. Integrantes de la mesa directiva de la 64ª legislatura, diputado Vladimir Zainos Flores, presidente, diputada Maribel León Cruz, vicepresidente, diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, primer secretario, diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, segundo secretario, diputada Diana Torrejón Rodríguez, primer prosecretario, diputada Lupita Cuamatziaguayo, segundo prosecretario. Es cuanto, presidente.